El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, ha visitado la localidad toledana de Corral de Almaguer para asistir a su tradicional fiesta de la vendimia, un acto con el que este pueblo, con la mayor superficie de viñedo de la provincia de Toledo, rinde homenaje a sus agricultores. Esto es una fiesta a nuestra tradición, a nuestra cultura del vino, un espejo para promocionar nuestros vinos, vinos que han ganado importantes premios, tanto nacionales como internacionales, y un sector agrícola que pese a la crisis y a los malos momentos ha sabido sobrevivir y por supuesto con una situación muy distinta a la de hace 3 años en la cual se fomentaba el arranque. Ahora tienen un futuro, una ilusión y por supuesto un futuro en Corral de Almaguer como pueblo agricultor, como pueblo vitivinícola y por supuesto con políticas que hoy en día a nivel regional y nacional nos van a hacer tener un futuro muchísimo mejor. En este sentido, Leandro Esteban ha indicado que el sector agrario no solamente debe ser un motor económico en sí mismo, sino que también hay que fomentar las posibilidades que nos ofrece la agricultura unidas al sector turístico. No solamente la agricultura es producción, sino que también podemos vincularla claramente al sector turístico. Podemos hacer algo que se está poniendo ya en marcha y que se está estudiando también desde el gobierno de la presidenta Cospedal, en este caso no desde la Consejería de Agricultura, sino desde la Consejería de Empleo y Economía, como es la de potenciar el turismo, potenciar el turismo industrial, potenciar el que las personas que puedan visitarnos conozcan nuestras almazaras, conozcan nuestras bodegas y a la vez puedan conocer también nuestros productos y no solamente seamos productores, sino que también podamos vender productos turísticos de primerísimo nivel, de primerísima magnitud, gracias también a unos profesionales magníficos que en el sector están haciendo, como digo, que cada vez en Castilla-La Mancha el sector turístico pues sea más emergente y constituya más puntos dentro del Producto Interior Bruto de la Mancha. Los actos comenzaban con la recogida de uvas blancas y tintas en pequeñas cestas. Después, la reina y damas de las fiestas las han depositado en una cuba de roble para proceder a su posterior pisado. De este modo, se obtenía el primer mosto de la campaña 2013, cuya graduación ha sido de 10 grados, lo que indica que todavía es pronto para comenzar a vendimiar.